Pues mira, hay demasiado trabajo en el día de hoy. Mira, el currículum de Omega, del lápiz. Secretaria, sí, por favor, envíeme al joven que está solicitando el trabajo. Ok, gracias. Ay, jefa, mire. Sí, diga. Él está para el baño ahora. ¿Que está para el sí, baño? Sí, pero ese hombre tiene un aspecto como medio raro. ¿Qué? Ay, sí. Ay, no me asuste. No, 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 pero déjame buscarlo. Ok, pues. Perfecto. Muchas gracias. A ver si se lavó la mano. Sí, sí. Ok. Espérate. Primero que nada, póngase acá. Primero que nada, póngase aquí. ¡La puta está buena! ¡Ey! Ven acá. ¿Tú quieres 200,000 pesos o un paseo por Capotillo? ¡Pero mira, fue eso, atrevido! Es que tú estás buena. A ti se te ve que tú eres buena en la sala. Pero usted se está volviendo loco. Esa es la presentación que usted hace para ver y ir a buscar un trabajo. Vamos a esto de una vez. Siéntate, huye. ¡No! Por favor, baja esa barriga que aquí hay gente. ¿Pero qué me importa a mí? ¿Qué me importa usted a mí? Usted lo que es un fresco. ¿A qué usted vino? ¿A solicitar un trabajo? Y entonces, a solicitar un trabajo, pero no puedo negar que tú estás buena. No. Pero tú estás como la situación dura. No. Mire, yo soy la jefa de esta empresa. Yo soy la gerente general y no es verdad que yo voy a permitir que usted me falte el respeto de esa manera. ¿Y qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? ¿Tú quieres un apartamento? ¿Una jipeta? El respeto, eso lo tengo yo. A esa... Apura, que estoy rápido. Es aquí. En esa facha que usted viene, ni siquiera con algún saco, ni corbata. ¿He cometido algún delito decir que tú estás buena? Por Dios. Nacional, ¿qué me Ay, importa ¿qué pasó? A mí? Este señor que me ha faltado el respeto diciendo que yo estoy buena y que yo soy, que quizás soy buena en la cama, falta de respeto. Y lo repito. ¡Asco! ¿Usted tiene problemas? ¿Ve que yo le dije que ese hombre tenía problemas? Sí, usted me lo dijo. Tengo problemas, pero de ella. Permiso, señor, permiso. Mire, respire profundo y calme los nervios, ¿yo? No se preocupe, señora, que yo voy a llamar al seguridad ahora mismo para que te saque a pata de aquí adentro. No. Llámelo después para que él confirme si yo soy buena en la cama o no. Ven, vamos.